Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenas noches, espero que se encuentren todos muy bien en casita. El día de hoy nos encontramos de nueva cuenta y después de hace un año en el hospital materno aquí en Guadalajara, Jalisco. Y el día de hoy tengo un invitado de lujo, aquí viene Martín Corona de Arquetipo Podcast. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué onda, Paquito? Muy bien, ¿y ustedes? Pues imagínate, estamos de lujo. ¿Qué te parece el lugar? Todavía es un poco de día, pero yo creo que promete mucho este lugar de noche, dado a que cuentan que es un lugar de los más paranormales aquí en Guadalajara. Pues se ve interesante, digo, apenas estamos en la puerta, pero se ve que está lleno como de laberintos, muchos pasillos. Así es tu primer exploración. Así es de mi primera vez. Ando un poquito nervioso, pero así es. Vamos a ver cómo nos va. Perfecto, pues ahí lo pueden encontrar como Arquetipo Podcast. Él se dedica pues a hacer entrevistas, así es, y varias dinámicas. Y pues el día de hoy se animó a acompañarnos a este lugar que pues bueno, para ustedes, algunos van a ser, va a ser nuevo, para algunos es ya un poco viejo. Pero, pues bueno, con la incógnita de ver hace un año cómo lo podemos encontrar, qué es lo que podemos apreciar, qué es lo que podemos percibir en este sitio. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar este recorrido. Ay, caray. Ya me ando dando mi paquito caída, ya saben, amigos. Caray, esto no estaba una de las veces que yo vine a este sitio. Afortunadamente, amigos, aún contamos con luz de día, pues para que se pueda apreciar un poquito mejor, ¿no? Ya saben. De este lugar se cuentan muchísimas historias, anécdotas y leyendas. Se imaginan a todas aquellas pues bueno, madres que aquí dieron a luz a sus pequeñines. E incluso pues también en la parte de abajo se encuentra el área de pediatría, en el cual pues bueno, yo creo que vamos en un momento a ir a esa parte. Vaya, quiero que observen. Creo que estos aparatos, amigos, es para electroshock, si no me equivoco. Obviamente ya es un pues, aparatito antiguo. Quiero que observen este increíble sala de quirófano. ¿Se imaginan, amigos? Un lugar impactante e impresionante. Hay muchísimas, como les contaba, amigos, muchísimas leyendas referente a este lugar. Entre ellas, pues, sucesos paranormales, sucesos ilícitos, malos manejos, de todo un poco. Esa es la realidad de las cosas. Pero nosotros, pues bueno, venimos más que nada a enfocarnos a todos a estos aparatos, estos objetos que quedaron en el olvido, porque pues es un hospital que no está en abandono porque hay una persona que lo cuida. Hay una persona que se encarga de que precisamente no se lleven todos estos aparatos, porque también existe una leyenda de que existen algunos aparatos que, por ejemplo, se imaginan al menos los con los que se realizaban los rayos X que tienen pues radiación, ¿saben? Entonces, pues por eso mismo hay aquí una persona que cuida que no se lleven o que vandalicen el lugar. Miren, amigos. Yo me imagino que todo esto eran aparatos para oxígeno, si no me equivoco, efectivamente para eso era.
Recuerdo perfectamente la primera vez que yo vine y hace un año cuando todavía no tenía pues mucha noción de pues los lugares a los cuales visito, que aquí había un pequeño ataúd. La verdad, a lo mejor lo movieron, se lo llevaron, no sabría decirles amigos, pero pues bueno, aquí andamos. Miren amigos, aquí se ven aún algunos objetos, ya ahora sí que pues muy poco y muy vacío lo que era esta vitrina, pues donde aquí se guardaban pues algunos objetos de uso médico. Miren amigos, estoy entrando a la primera habitación, el cual conserva pues su camilla, obviamente, pero con su espejo, con su mueble e incluso chequen el color de la pared, amigos, o sea, y pues las persianas. Desde que estuvo este lugar en uso, el baño. ¿Se imaginan, amigos? ¿Cuántas personas no habrán estado aquí? Recordemos, pues, que independientemente, amigos, de que sea un hospital materno, pues también aquí se atendían pues todo tipo de pacientes, ¿saben? Miren, chequen aquí este impactante e impresionante lugar. Aquí la verdad, yo creo que les cargaron pues sí para dar luz, yo me imagino, a esta habitación, porque pues se ve que le están como que la van a arreglar, ¿saben? No es vandalismo, es que la van a, posiblemente la van a arreglar. Chequen. Ah, caray. Este lugar, amigos, yo no recuerdo, la verdad, haber entrado a este sitio. Miren. Aquí las incubadoras. Aquí dice servocontrol incubador. Miren, amigos. Más que quisiera ver las fechas pero no se ven. Eso sí, nótese también amigos, la verdad, aquí en las paredes, el oxígeno, aire, pues es que literal, pues este hospital pues contaba con todo. Pero la realidad del por qué lo cerraron pues son variadas. Como les comenté en un principio, unos dicen que por cuestiones ilícitas, se podría decir de alguna manera y de una forma pues bastante amigable. En fin, otros dicen que pues por malas prácticas de los mismos médicos. Según yo había escuchado ruidos, pero creo que ya noté que
hay un gotero. Pero miren, amigos, la camilla, ese tubo para todo lo relacionado. Ah, cuando cuelgan los sueros intravenosos, creo que eso es lo correcto. Fíjense, amigos, que bueno, la última vez también, además que vine, yo recuerdo que estaba como que todo un poquito como más en orden. Se veía incluso sucio el lugar. Como desacomodado todo. Y sí, la verdad es de que sí me da un aspecto, pues vaya, un poco como tetricón, pese a que aún no cae la noche. Miren, digo, como por qué o para qué poner este mueble así, como que no le hallo mucha explicación, ¿saben? Miren, todo como muy, muy desordenado. Miren, okay, todo esto es, ay, solamente pues un mueble y las camillas juntas. De igual manera, chequen, cada habitación pues tenía su, contaba, perdón, con su propio baño. De igual manera, chequen las persianas. Vamos a hacer también énfasis a las puertas, al piso incluso. Y algo bastante interesante, amigos, es el olor. Aún conserva un toque a, pues sí, a hospital, ¿saben? Miren. Un lugar increíble. Chequen, amigos. ¿Se imaginan todas aquellas personas? Y bueno, es un hospital que no está tan viejo, ¿saben? Pero de todas maneras, vamos a hacer un recuento de todas las personas que aquí trabajaron, que muy probablemente aquí fallecieron. Todas aquellas personas, pues, que aquí con mucho entusiasmo, a todos aquellos, por ejemplo, los padres que aquí esperaron a sus esposas. Miren, amigos, ese líquido me llama mucho la atención. Que esperaban, pues, a todas esas, tanto a los hijos, a los pequeñines recién nacidos, como pues también a las madres, pues, que aquí estuvieron, ¿saben? Y pues es un lugar bastante interesante. Lágrimas, risas, lloriqueos, ¿cómo no? Llanto, dolor y de todo un poco, amigos.
un poco, pues sí, desordenado. Esa es la palabra. Pues este es el más arregladito. Y pues sí, da la casualidad que efectivamente de aquí, que es el área de quirófano, documentos, libros, revistas y de todo un poco. Imagínense hasta los médicos, amigos, las enfermeras que aquí estuvieron, los que utilizaron este aparatito. ¿Se imaginan? La camilla para trasladar al paciente. Industria neutro. Y pues a ver. Okay. Creo que está cerrado. A ver, vamos viendo. Ah, no. Miren, amigos, las sábanas, si no me equivoco, tiene, híjole, huellas de líquido hemático. Sí, exactamente. O sea, imagínense nada más. Hasta en la pared, no sé si ustedes lo alcanzan a apreciar, se ven también manchas. Yo me imagino que este era el área donde ponían los las radiografías. Te contaba con su aire acondicionado para el suero. Y chequen esto, amigos. Increíble lugar. Este es el área de quirófano. Si quiero que observen esos aparatos tan antiguos que se utilizaron pues para operar, ya sea aquí en este hospital a las mamás o incluso pues todo tipo de personas, ¿saben? Yo me imagino que este hospital fue, sí es privado, pero a final de cuentas también general. O sea, no precisamente, yo me imagino que atendían también otro tipo de pacientes, es mi percepción, pues. O sea, los médicos, me imagino que también en su momento estuvieron capacitados, pues, para urgencias y todo ese tipo de situaciones. Chequen. Y así es, amigos, aquí estamos de nueva cuenta en este increíble hospital. Chequen. Esto sí, yo creo que, no, amigos, esto sí, aparatos, por eso es de que pues los tienen muy, muy bien cuidados. Porque muy probablemente todo esto sí, pues sí tenga, recordemos que son aparatos bastante ya antiguos y pues sí puede
representar algún peligro si se llega esto a salir, ¿saben? Entonces, pues bueno, continuamos. Así que, pues bueno, amigos, voy a poner una pequeña pausa. Bueno, amigos, pues seguimos aquí en este ex hospital. Como pueden ver, el área de los cuneros, el cual, pues bueno, ya salimos de este increíble lugar. Y pues bueno, a donde van a entrar nuestros amigos de Arquetipo Podcast es al área de maternidad. Y pues bueno, es otro lugar que también, pues, está bastante increíble. Chequen las fotografías. Bueno, voy a poner un poco de luz así de cuando se empezó a construir el hospital y no había nada alrededor. ¿Saben? Ay, a ver, amigos, dejen enfoco bien, así. Perfecto. Listo. Miren. O sea, no había nada. Entonces sí estamos hablando pues de un lugar. En la parte de abajo creo que viene la placa de fechas. Entonces pues para más o menos indicarles por dónde. Este lugar se me hace como un poco tétrico, el área de curaciones. Mucho medicamento. Obviamente me imagino que ya es bastante caduco. Pues bueno, sala de bodega. Nótese pues que aquí también hay otra sala de quirófano con su increíble, joder, chequen, pues lámpara. La silla está de terror, amigos, la verdad. Y de manera personal, yo soy de las personas que entre menos vaya a un hospital, mejor. Chequen este increíble. Todos esos aparatos, incluso los cuadros. Fíjense que el video de los chicos de Arquetipo Podcast, bueno. Primeramente, ay amigos, ¿a poco no les tocó en su momento cuando las enfermeras aquí te suben? Creo que todavía se utilizan este tipo de aparatos para pesar gente. Aquí es ya como para pesar a los pequeñines, a los recién nacidos. Y pues bueno, hay nicas y pues otros aparatos de lavado. Un lugar impresionante. E increíble sitio. Y pues les mencionaba, vengo con los chicos de Arquetipo Podcast. Ellos traen a unos expertos pues para validar todos esos aparatos que en su momento pues se utilizaron. Miren, amigos.
Está bastante interesante este lugar. Saben, yo les podría asegurar incluso que hay muchas de estas sábanas que sí fueron utilizadas, ¿saben? Bueno, esto ya creo que ya es como de uso personal. Pues bueno. Un lugar increíble. A ver. Ese lugar se apaga. Ese foco se apaga y se prende. No sé, se me hace muy extraño. ¿Qué onda? Bueno. No me voy a sugestionar porque pues la verdad no me percaté de eso. Y pues miren, amigos. Ya sé, amigos, que todos ustedes me van a decir, ay, Paquito, nunca cargas guantes. Pues no, amigos, la verdad es que ahora sí que la invitación me la hizo Arquetipo Podcast y pues está bastante interesante lugar. Miren. Así que quizá el foco se apague y se prende por sensor. Quiero hallarle la lógica al sitio. Séptico. Igual y déjenme en los comentarios qué significa séptico. Me imagino que para guardar. Es que se les afigura todo tipo de líquidos, quizá. No sé. De todas maneras, le voy a hacer también una breve entrevista a los expertos que vienen el día de hoy acompañándonos a esta increíble experiencia. ¡Ay, caray! Quisiera saber... ¡Ay, caray! ¡Ay, no! Mejor no lo agarro. No sé qué sea. Increíble lugar. Y eso, que hasta ahorita, amigos, solamente es... ¡Ah, caray! Yo creo que son los sensores, no sé. Hasta ahorita solamente hemos recorrido el segundo nivel. Miren, ok, para nada más para que se den una idea de lo que hemos recorrido. Curaciones, central de enfermería, cuneros, vestidor y quirófanos. Para que después no vayan a decir, ay, Paquito, inventos. No. Ya hicimos un pequeño recorrido por aquel lado. Aquí está el área de elevador. Y acabamos de salir del área de curaciones. Y pues bueno, hola chicos, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? José Mercado. José, ¿y? Mayeli Mercado, somos hermanos. Ah, perfecto, pues ellos son expertos en medicina, y pues bueno, ellos ahora sí que en el video que vaya a sacar Martín de Arquetipo Podcast, pues van a ver un poco más a detalle todo lo relacionado a estos aparatos, a estos increíbles objetos que en su momento... Pues bueno, ya tienen muchos años, me imagino, ¿no? ¿Cuáles son sus impresiones, chicos, de este lugar? Pues que se conservan muchas cosas que me imagino que fueron originales. Ustedes ya constataron un poco de, incluso de huellas semáticas. No sé qué me puedan platicar. De hecho, bueno, que
eso yo creo que le ponían cinta porque se supone, todo eso tiene que estar sellado y cerrado. Ajá. Para que el bebé esté mantenga su calor. Uh-huh. Este es una incubadora, se supone que tiene que mantener una humedad adentro. Ajá. Y una temperatura adecuada. El calor pero, del bebé. Ajá. Y aquí adentro se me hace sorprendente porque aquí está un termómetro donde dice la temperatura de la incubadora adentro. Ajá. Aquí. Y hasta 40 grados, que obviamente, pues, no debe de pasar eso. Y aquí está, se gratifican los grados centígrados. Y aquí los pueden mover. Abajo probablemente le echen agua. Ah, no. Son compartimentos. Está bastante sencillo, de hecho. En la actualidad, en la actualidad, en su trabajo, ¿hay algunos objetos que sigan utilizando? O ya en... ese tipo de camillas están súper antiguas. Lo que le estas se utilizan, ya es mejor las dejan para cuando llevan cadáveres. Sí, okay. O sea, ese es. Pero están buenas las llantas, están muy grandes. No hace que tengan vibraciones. Cuando trasladen a un paciente, no tiene vibraciones. Mira. Están súper suavecitas. Bueno, esa se la puede donar. Sí. Bueno, pues eso es lo que pienso. Pues bueno, amigos, ellos son expertos. Me da muchísimo gusto que vengan personas a validar ahora sí que todo este tipo de situaciones y objetos. De hecho, en uno de los quirófanos en el cual pues yo les presenté al principio del video, pues que sí son huellas hemáticas. Entonces, pues estamos hablando de sábanas, pues que sí fueron utilizadas así. El cual pues quiero que observen a detalle. Seguimos observando camillas, habitaciones. Miren, amigos, de hecho yo no recuerdo, por ejemplo, estas habitaciones. Está bastante cambiado a la primera vez que yo visité este sitio. Chequen. No recuerdo en lo absoluto este lugar, o más bien esta área. Hola. Estaba dividido y quiero que observen las partes de aquí abajo. Hola. ¿Qué? Ah, me asustaste. ¿Te asustaste?
Sí, no, es que escuché de pronto un ruido y yo dije, ¿qué onda? Trae, el doctor trae su Bolillo. bolillo para su papá. Tenía su antena parabólica, amigos. Obviamente ya no se utiliza este tipo de antenas. Pero yo no recuerdo para nada haber visitado esta área, ¿saben? Está increíble. Es que ese cuarto da a ambos lados. Miren, amigos, no, yo no conocía esta área. Me recuerda mucho a la exfuneraria, de la cual, pues bueno, ya ustedes me imagino ya habrán visto el video. Pero es un sitio aterrador. ¿Qué tal, Jared? ¿Y aquí anda? ¿Qué tipo podcast nuevamente? ¿Qué onda? Aquí Seguimos. anda. Miren, ¿y cómo a la gente le gusta pasar esta información por mí? Le hablo para que se contacten. Nuevamente un aparato que la verdad no les sabría decir. Yo creo que si te pones ¿Qué una es? cosa así, Pero son habitaciones en esta parte, que es el tercer piso, amigos. Baños, un muchachón, y los vestidores, me imagino, de los enfermeros y enfermeras, por supuesto. Los casilleros. Y pues a mi punto de vista, amigos, una de las áreas más emblemáticas de este sitio, pues es esta capilla.
esta área no recuerdo haberla visitado la primera vez que yo vine a este lugar. Un confesionario. Me imagino que aquí se preparaba el sacerdote. Este símbolo, amigos, yo ya lo había visto en algunos cementerios, ¿saben? Observen ese símbolo. Yo lo he visto en algunos cementerios. Los sirios. ¿Ya checaron? O sea, si en este hospital hubo personas que fallecieron, pues imagínense. Increíble lugar. Pásese, Doc. Donde tú trabajas o donde ustedes trabajan, vienen aquí los médicos. ¿También cuenta con su propia capilla o no? Sí, claro que sí. Todos. Obviamente está más chica, pero sí. ¿La de donde ustedes están? Sí. Ah, ok. Está más chica la de. Está súper bonita. ¿La de allá o aquí? Aquí. Bueno, ella también está bonita. Yo me imagino que aquella habitación es donde se preparaba el sacerdote, pues para, pues digámoslo muy amigablemente, a lo mejor y quizás aquí, si hubo personas que perdieron la vida, a lo mejor aquí oficiaban la misa, o también probablemente pues para... No sé, ¿se les podría ocurrir que para bautizar a alguien? Yo creo que sí, pero no saben como que pues está para echar el agua, ¿no? Ajá, bueno, hay aquí uno que es como una conchita, que es muy como para tomar el agua bendita, pero no creo que sea un cenicero, ¿estás de acuerdo, no? Sí, no creo. ¿Para bautizar, no? No, pero o sea, es para colocar el agua bendita y yo me... Y se hizo la luz. Increíble. Ya perdí mucho, pero eso está súper bonito. Así es. Increíble. Chequen, amigos. Privada pediatría. Miren, amigos. Insisto, me recuerda mucho a esa exfuneraria. En la cual, pues, ya pueden ustedes mirar en el canal de Paquito Descom. No, amigos, es que saben que definitivamente quedo sorprendido porque tal cual hay muchísimos lugares que yo no había entrado. Y no, ¿cómo no me pude haber dado cuenta, saben?
pues, casi por lo regular siempre sí tiene agua. Wow. Ya me mojé. Increíble y asombroso lugar. Este es el tercer piso. No creo que haya sido así aquí, perdón, una escuela. Uf. Más habitaciones con las... ¡Ah, caray! Miren. Sus dibujitos. Miren, amigos. Son este tipo de detalles, amigos, en el que la primera vez que yo vine, la verdad no me había percatado. Ah, caray. Chequen. Incubadora. No, amigos, es que este lugar está impresionante, pero definitivamente, pues el lado tétrico, a mi punto de vista, amigos, por supuesto, es esa capilla. Y más porque he visto videos de nuestros compañeros, pues, paranormales, que precisamente es ahí donde se concentra, pues, como mucho dolor, entre risas, agradecimientos, llanto, no sé, todo lo que se les ocurra. Y es ahí donde, por lo regular, he visto, ya saben que, pues, en el canal de Paquito Descompo es exploración, perdón, urbana. Pero sí acostumbro a ver uno que otro video de mis compañeros paranormales y digo, no manches, está pesado. Miren, amigos, el pasillo tétrico. Se está cayendo el papel con esos dibujitos donde yo, ay, caray, muy probablemente tenían a, pues, a las que recién daban a luz, patitos y demás. Chequen. Asombroso lugar. Otra habitación. (Ríe)
Sí, todo, toda la tubería aún está en función. Perdón. Oxígeno y aire. Para guardar cosas. Increíble lugar. Privada pediatría. Bueno, amigos, voy a poner una pequeña pausa. Okay, por aquí ya entramos. Y de este lado también. Ok, vamos al siguiente nivel. Ahí veo a mis compañeras. Vamos a ver qué es lo que hay por arriba. Aquí están los doctores y Arquetipo Podcast. ¿Qué tal les parece la locación? Está súper chida, súper chida, la verdad. Cuando hablé con la persona que nos dio el permiso de entrar, había comentado que pues no era un lugar abandonado tal cual, Así solamente es. vacío, pero bueno, después de más de 10 años de estar abandonado, obviamente no está todo como en el mejor Estado. estado, ¿no? Y pues está interesante. Y aparte acá los expertos nos han sacado de dudas de muchos De algunas aparatos. cosas. Sí, de hecho es como si viajara en el tiempo casi casi. Son aparatos bastante viejos de los que yo estudié en algún momento, que como para prácticas y todo ese tipo de cosas, como para practicar. Y es de uso rudimentario, pues es como, son de los 80s, 60s. De hecho me sorprendió mucho la sala de quirófano, porque está muy, muy, muy antigua. La estructura está fuera de norma. Todo está muy, muy, muy viejo, la verdad. Pero es bastante interesante, de hecho. ¿Y la capilla qué tal? Pues la verdad es que está bastante completa. Fíjate que yo pensaría como, ¿por qué no hay gente que se roba todo esto? Pero sí creo que se maneja como cierto respeto, ¿no? Yo creo, incluso por una onda, pues espiritual y esas cosas como para que nadie toque nada, ¿no? Incluso ahí están las limosnas, ¿no? Hay parte de limosnas ahí. Y la gente, yo me esperaba como una experiencia más macabra, pero yo diría que es mucho más interesante que macabra, ¿no? Está muy cool aquí. A lo mejor, quizá más de noche, ¿no? Sí. A lo mejor más de noche sí hay eventos paranormales. Es lo que Sí. les comentaba, que cuando en la parte de abajo yo vi una sombra en un baño, pero pues ya no se En el ha. primer piso. No, en planta baja. Okay. Ahí presencié algo, pero no fue algo así que solamente fue una sombra. Así es. Pues bueno, amigos, continuamos. Bueno, amigos, pues seguimos. Aquí en este increíble hospital, ex hospital.
observen. Según yo, este se utilizaba para tomar, ¿qué se les ocurre? Radiografía, quizá. Son aparatos bastante antiguos. Vamos a entrar al área de los consultorios, que también es una de las partes, pues, tétricas de este lugar. Miren, amigos. Chequen. Están los dibujitos, los escritorios. Chequen. Imagínense. ¿Cuántas personas no pasaron por este lugar? Increíble. Miren, amigos, tenían sus butacas aquí, igual mesas, tenía su consultorio dental, ah, ok, ya les pongo, traumatología y ortopedia, y de estos lados, audiovisual. No tenía. A ver, vamos a viendo. Ah, caray. Chequen. Todos estos aparatos, amigos. El hecho de echar a volar la imaginación, de todas las personas que utilizaron estos objetos, ¿saben? Sí, da, sí me da un poquito como de... nervios. No, amigos, definitivamente. Vale. El área de... laboratorio. Cheque. Todos esos líquidos que a lo mejor ya ni siquiera, bueno, más bien están todos caducos. Colorizante azul. Híjole, más para, bueno, aquí está completamente toma de muestras.
amigos. ...1962... un pizarrón, un mapa, y observen, chequen amigos, increíble lugar. Consultorios, ahí dice. Administración e informes, consultorio, laboratorio, comedor, sanitarios, auditorio. Pues bueno, chequen. Todo lo dejaron. Miren amigos, donde tenían la bandera. Esta área no la recuerdo. Área de comedor. Efectivamente, tal cual. Chequen desayunos, comidas y cenas. Más lockers. Wow. Increíble lugar. ...1976. Buenas noches. Disculpe, ya no está el ataúd, ¿verdad? ¿El ataúd? ¡Ey! No, ya no está. Ah, ok, se lo llevaron. No, sí está, pero está quemado. ¿Quemado? Sí. Está ahí.
bajando entre este y el otro piso. Bueno. Según yo, este es el lugar. Me contaron que es el que más asustan. ¿Este de aquí? Este de aquí. Bueno, amigos, pues seguimos aquí. Recuerdo que en este sitio había muchos juguetitos. Miren, amigos. Las televisiones de antes. Chequen ese increíble librero con libros aún de medicina, sala de juntas y oración, sala de televisión. Sí, amigos, yo recuerdo que en este sitio había muchos juguetes. Y pues hay solamente un sillón. Pero para mi punto de vista, este es el lugar donde más se concentra pues una vibra bastante extraña, ¿saben? Miren. Vale. Ahí se ven algunos juguetitos. Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado pues este recorrido en este increíble lugar, el hospital materno aquí en Guadalajara. Pues ya saben, suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video. Vámonos.